Bienvenidos al blog de USA. Great seeing you, man. Yeah. All right. Hey, tío. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Estás grabando? Sí. Hey, mira lo que tengo. ¿Qué tiene? Buah. Pelotazo. Medio, negra y de lluvia, preparados para esta carrera, pero eso es nada, en mi casa. Cerchi, muy fuerte esto, ¿eh? ¿Pero lo saco en el vídeo o no? ¿Qué es? Tío, el casco especial edición de Estados Unidos, pero se puede enseñar aquí en... Mejor que no enseñe el show, ¿no? Yo pienso que sí. Venga, vamos a ello. ¡Qué guapa! ¡Uno talla ese! ¡Uno talla ese! ¡Ese! ¡Dios, ese. Qué ese guapo! ¡Provocativo, pero aún! ¡Provocativo! Yo te lo he dicho, que el casco como el año pasado, con las estrellas cromadas y esto así... Es que las estrellas de Hanna, tío, y la bandera... ¡Mira, es! Era la gráfica igual. ¡Top! Gráfica. ¡Antes a uno! ¡Antes a uno! ¡Tengo verde, tío! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo, brother! Te ha dado igual el suelo, ¿eh? ¡Tengo que ver cómo pisa! ¡Écolo, écolo! ¡One, two, three! ¡Vamos, vamos! ¡Tío, pero! ¡One, two, three! ¡No, no, no! ¡Dave, Dave! ¡Tío, cuál es su corrimano de esto! ¡Nada! ¡Aquí andamos! Recuperándome todavía. Mira para arriba, estamos ahí. O sea, mira para allá. ¿Pero tú sabes bailar country? Pues no, ni cualquier tipo de modalidad de bailar, pero bueno. Amanda lo ha pedido, Amanda es la que manda. Mira Nicole, qué tía, ¿eh? Ahí, pam, como un clavo. Como un clavo. Me acuerdo de que está a las 7 y ella a las 7. Hombre, porque eres más lento que el caballo del malo. Venga. Siempre llegas tarde, siempre. Pero y encima, cuando le estás esperando, dice, venga, bro, que te estoy esperando. ¡Chao, guapi! ¡Chao, guapi! Ay, qué felísimo un perro bañato. Estoy guapi. ¿Soy guapi? Sí. ¿Estoy guapi? Sí. Estás guapísimo. Gracias, amor. Estamos, que vamos a hacer una cosita con Dazón en este local de country, que sinceramente el nivel está bajo, ¿no? Lo siguiente, entonces... Simplemente con no dar vergüenza me conformo, o sea, ese es el nivel, ese es el nivel. Con no dar vergüenza me conformo, mira, aquí vamos. Uy, 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 uy. Hola. Aquí tenemos a Amanda, bailarina profesional de country. ¿Has visto que me he vestido? Pero se está metidísima en el papel, ¿eh? Metidísima. Yo, si no llego a perder los vaqueros, venía metidísimo, ¿eh? Pero, bueno. Cuenta la historia de los vaqueros. Nada, que ayer le compré unos vaqueros para mí y otros para mi hermano. Y nos hemos quedado sin vaqueros, yo y mi hermano. Y yo sin country. Ahora, bueno, vaqueros tranquilitos, pero no muy country. Pero eso, no me metió en el papel. Vamos a lo hecho. ¿Qué tal lo he hecho, Sergio? Lo has hecho bien, estás mejorando como blogger, pero aún te queda base del flex. Ya. Pero es que, de todas formas, yo no me puedo meter mucho en el papel con esta camisa, que no me la dejan cambiar. Si no, yo iría, pues, flexeando como tú. Welcome to Austin, estamos en la ciudad de la música y vamos a aprovechar para retar a uno de nuestros pilotos a bailar country. ¿Para quién será este gorro? Vamos a verlo. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Nada, estoy aquí con mi compañero que me estaba haciendo compañía. Cuando cojas este gorro empieza el reto, es lo que hay. Bueno. ¿Estás preparado para dar show? Ya sé que te gusta. Estoy bastante preparado, pero luego ya de ahí a cómo lo haga. Confiamos, a ver. Bueno, primer paso. ¿Me queda bien o no? Me queda bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué te parece el sitio? Porque América, característico, la música country, música en directo, ¿qué la tienes? Está bien, está bien, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, hombre, desde luego que original es el sitio. ¿Primera vez que vais a bailar country? O sea. ¿Has practicado o no? No, igual. No, no, no. Ahora practico contigo. Vale. Eres mi teacher. A ver a quién se le da mejor. Este es un reto. Bueno, se me han mejorado otras cosas.
Bueno, pues primer día en Austin, nos vamos a empezar a cambiar el... El segundo. Bueno, no me líes, tío. Y eso, y estamos aquí viendo a los chavales de Moto3, que parece que no han cambiado mucho los baches respecto al año pasado, pero bueno, mañana ya estará la pista un poquito mejor, como siempre aquí, que falta goma, y ahora saldremos y nos meteremos en el papel, ¿o no, Fermín? Ya estoy metido. Estamos metidísimos. Bueno, chicos, pues primer día terminado. Estamos yendo a ver a nuestro Luis Wonka, a ver si lo robamos un poquito de chocolate. Y nada, como veis, aquí son los camiones donde dejamos todo. El ser que se acaba de hacer los 50 metros lisos para no aparecer por detrás. Y nada, en este tipo de casetas, cada equipo tiene su caseta. Y ahí pues es donde dejan todo, lo organizan y tal. Mira, aquí por ejemplo están Sadak y Arbolino, que es el VDS, y ahí pues van poniendo enumeradas y con el cartel de cada equipo, y ahí nos apañamos la vida. Nada, y el primer día por la mañana bastante guay, y luego por la tarde hemos estado probando los neumáticos para ver de cara a carrera cómo qué tenemos que elegir, porque encima han traído uno delantero que es bastante más duro, y nada, lo tenemos todo bastante claro, por eso hemos estado un poquito más atrás, que estamos los octavos, tampoco es fatal, pero bueno, la verdad que bastante, bastante clean. Te lo he dicho ya de antes, ¿qué quieres hacer el año que viene? Depende todo de eso. Ya. Hay cuatro plazas en MotoGP. Una ya la tienes aquí. Quedan tres, hay un pilotito ahí que seguramente coge la otra. Quedan dos. Chaval, ¿cómo suena eso? ¡Dios! Te has pasado. ¿Cómo suena eso, chaval? Se ha pasado, tío. Esta suena más fuerte. Esta suena más fuerte. Encima la he pillado más abajo. Te has pasado, tío. ¿Tú cómo has sonado eso? Yo no me lo esperaba, me quedo. Gran insignamiento de Flop Picaba. ¡Qué espectáculo! Dice gran insignamiento de Flop Picaba. ¿Qué es esta cosa en mi clase? Bro, stop. Bro. I can teach you. What do you think about the Harley Davidson? Hold on, what now? The Harley Davidson. Oh man, that's badass, isn't it? You know, while watching it, yeah. You know what? I think it's the great thing about that is it's gonna bring everybody in. I think honestly, I like to see Hell's Angels get a race team. Wouldn't it be great? Get a 1%er like gangs. They get a bike. I think it's great. Yeah, but they go fast. They go real fast. I mean, they're like they got sport bike times. You know, they really do. Hey, good luck this weekend, brother. Great seeing you, man. All right. Bye. Have a good one, bro. ¿Ha pasado algo? La fotito del cowboy. Sí. ¿Por qué has puesto 7 fotos? Ahí en el... ¿Cómo se llama eso? ¿No? En el carrusel. Eso tienes que hablar con el que se encarga de mi imagen. Las eligió todas, tío. Todas, ¿no? Te has pasado. Las elige y dice todas. Te has pasado. Pero la primera foto es de película porno de los años 90. Mira, la pongo aquí. En el papel. ¿Hashtag? ¿Qué ponemos? Hashtag Alon Show. ¿No se puede? Sí, custom message. Alon Show Crew. Grábate selfie, ¿sabes? Puedes grabarte selfie. Date la vuelta a la cámara y te grabas. Grábate selfie allí. Blog, rollo blog. En todo papel, ¿eh? El directo y decir, este gorro que me enseñó a bailar, me ha enseñado a ganar. Esa es la frase. Efectivamente. La tenemos. Ya está. Encima rima y todo, ¿eh? ¿Eh? Tú tienes mucho marketing. ¿Eh? Podemos trabajarlo cuando queráis. Y si lo hacemos los tres a la vez, la mano los tres a la vez. Venga, va. ¡Pah! Cuidado que este te la quita el cabrón. Me quita el anillo, man. No, el anillo no. Que también. No tengo nada de confianza, tío. Pues hay que buscarla.
Bueno chicos, pues el día de quali ha terminado, sinceramente no ha ido como esperábamos, pero bueno, yo creo que de cara a mañana pinta muy muy guay, porque sabemos las cosas que hemos fallado y las cositas que mejorar de cara a la moto, así que nada, yo creo que mañana es una carrera de bastante, bastante supervivencia, que al final de carrera vamos a sufrir bastante, un poco parecida a Qatar, entonces me veo confiado. Say hi. 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 Good morning, bro. Good morning. How y'all doing? Yeah. 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 Everything okay? Is this your breakfast or what? Is this your breakfast or what? Yeah, that's breakfast. Yeah, they dropped it off for us. Oh, it's in there. In there. Y'all know who this guy is? No. He's famous. No, yeah. Are you racing today? Yeah. Good luck. Awesome. Thank you. Yeah. Thank you. Cheer No, no, el de Jerez. ¿El de Jerez es el de Jerez? El de Jerez, este no era. Este es el bonito. El de Jerez es el de primero. El, sí, sí, el de Jerez es el de primero. El de Jerez es el de primero. Y este es el de puntos para el campeonato. Exactamente, tercero en el mundial, míralo, el casco lo que ha hecho. Mira, tercero en el mundial. Alonso lo llevaba, pero hace ha hecho ese casco lo que ha podido. Porque yo iba jodido. Ha estado muy guapa, ¿eh? Ha estado muy guapa, tío. Si no estoy yo en las carreras, no se divierte nadie. Ha estado muy guapa. Tú me quieres matar a mí de un infarto. Me quieres matar de un infarto, cabrón. Bueno, chavales, ya se ha terminado Austin. Estoy bastante contento porque, bueno, el cuarto sabe prácticamente ahora, porque ha sido un fin de semana complicado para nosotros, donde hemos tenido que probar muchas cosas, pero yo creo que sacamos en claro cositas para las siguientes carreras. Entonces, bueno, creo que hemos tenido una batalla espectacular con Fermín. Creo que este cuarto es prácticamente como si hubiese ganado en Portimao, porque lo he estado dando absolutamente todo hasta la última vuelta, que hemos estado con Marcos, con Foggia, o sea, con una pelea chula. Entonces nada, me voy de aquí con buenas sensaciones y con ganas de Jerez en casita y estar con vosotros. Adiós. Hello, show. What happened? Nada. Hemos perdido el fucking vuelo y estamos en Dallas buscando maldades. ¿Qué dice Fau? Aquí estamos. Trasnochando. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Viva el rock and roll del mundial. Literal, sin beber. Vamos por el desierto, ¿eh? Esto es peor que Qatar, ¿eh? Sí, sí, de verdad. Papá, estoy bien. Y qué hacemos, Sergi, en los calzoncillos. ¿Dónde anda la maleta? ¿Habrá que o girarlos o no sé lo que habrá que hacer? Y el pasillo más largo de la historia. Chavales, estamos todavía en Dallas. Estoy reventado, se me puede ver en la cara. He dormido como un perro, porque no tiene otro nombre. Y ahora estamos yendo a Sergi y yo en búsqueda de un sitio para desayunar. Hacer un poquito... ¿Gordos de qué? Porque 25.
Hay que ahogar las penas, ya, pero yo me acosté ayer con trepitos y flautas a las 3 de la mañana estaba woke up. Y hoy woke me woke up in the morning online. Y hoy estaba, le he quitado la cámara porque me pone nervioso, siempre se lo digo cuando anda. Y hoy me he despertado a las 8 y cuarto como un campeón para el desayuno, he visto que era ruina y me he subido a dormir. Marcos. Eso sí que es de... eso es en verdad de reventado, eh. Me queréis llevar a mí. ¿Dónde fuisteis ayer? Venga, va. Máquina. Nada, fuimos a la lavandería porque yo no aguantaba más con la ropa sucia. Mira, que estamos liando aquí. Ahora mismo te ves a los militares aquí, al FBI, ¿eh? Viniendo estos tres gitanos. No sé qué grabar. Serchi me ha dejado aquí la cámara. Estamos por aquí, que nos van a atropellar. Mira, voy a intentar que el de la... me ha saludado. ¿Cómo desayunas sano en un sitio de estos, tío? Pues es muy fácil, mira, sí, sí que existe. Sí, desayuno sano. Que sí, mira, déjame mirar. Desayuno sano. Tío, yo llevo ya 2 kilos engordados, yo creo, aquí. Desayuno, estos son desayunos sanos americanos. Pues yo ayer no... Aquí yo quedo como el sano. Tú, que esto es un veggie toast, eh. Da igual, pero tío, para la apariencia... Sí, pero esto qué es. Esto te lo has pillado tú, que mira dónde está, cabrón. ¿Qué dices? Yo no me lo he pillado. Es la apariencia. No, está grabado que el que ha pedido ha sido tú. Tú mira, mira, tío sano, cómo se lo burla.